¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de Forum. Nuevamente estamos aquí junto a mi compañero Andrés Ferreira para acompañarlos en la próxima hora en la que estaremos hablando de política aquí a través de la pantalla de Canal 2 de Carlos Paz Televisión y también a través de nuestro servicio de streaming en el canal de Facebook y también de YouTube. Andy, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Santiago. Pensaba qué difícil cerrar los sacos con esta pandemia, ¿no? Vos pudiste. Hasta acá cerró. Hasta ahora viene, ¿viste? A veces se complica un poco, pero cierra. Sí, está bien. Bueno, buenas noches para todos. Sí. Hoy con dos invitados, por supuesto vía streaming, sí. En esta oportunidad vamos a hacer referencia también a la situación local de Carlos Paz. Vamos a estar hablando en último término, así se dice, con Emilio Llosa, quien es representante, dirigente, referente de Carlos Paz Despierta, porque bueno, se le ha encomendado o al menos ha recibido financiación o la va a recibir pronto para estudiar si en el lago San Roque se puede detectar COVID-19. Sí. ¿Sí? Bueno, una investigación que él había planteado y que había sido muy criticado en su momento. Exacto. Por esa situación. Después se descubrió, perdón, te interrumpí, pero después en otro lado del mundo se descubrió que sí hay COVID cuando hay una cantidad de contagios importante. Veremos si... Es más, se descubrió que en algunas muestras de agua, por ejemplo, en lugares donde había llegado el COVID en marzo, ya desde enero había muestras, con lo cual se cree que había empezado a circular antes. Bueno, sobre esto vamos a estar hablando particularmente con Emilio Llosa, quien por supuesto es médico, y vamos a consultarle sobre la situación sanitaria de la ciudad. Sí. Desde el municipio aseguran que no hay circulación comunitaria de virus, mientras también conocemos que todos los días tenemos no menos de 4 o 5 casos confirmados. 4 casos en los últimos 4 días, Andy, en Carlos Paz. Ahí está el dato. Y lógicamente vamos a hacer referencia a la cuestión política, sí, estrictamente con Emilio Llosa. Así Pero es. Antes tenemos otro invitado. Ahora en un ratito. Nos vamos a inmiscuir un poco en la realidad de la municipalidad de la ciudad de Córdoba, sí, porque, bueno, hay muchas novedades que tienen que ver con esto, pero hoy es un día para los peronistas muy especial también. Sí. Se cumplen 2 años de la muerte de José Manuel de la Sota en ese trágico accidente, perdón, y, en una de las rutas de Córdoba, en la ruta que venía del cuarto hacia la ciudad, la capital. Vamos a hablar de él con eso, cómo se ha... configurado el peronismo de Córdoba luego de la muerte de la Sota. También hay cosas interesantes para hablar pensando a futuro. Hay muchos que ya piensan otra vez lista, los peronistas digo, ¿no? Lista del peronismo provincial, lista del kirchnerismo. Hay que tener en cuenta una cosa, Andy, que el gobernador Schiaretti fue uno de los únicos gobernadores peronistas, ¿sí?, que no acompañó a Alberto Fernández en lo que fue esta reconfiguración de la coparticipación federal en la que se le sacó unos puntos a la ciudad capital del país, ¿no? Bien, el del azotismo, bueno, ¿existe todavía? Bueno, es una buena pregunta también. Se lo vamos a preguntar en un ratito a Siciliano, sí, quien lógicamente, por incluso también cuestiones familiares, tenía un vínculo cercano, claro, a José Manuel de la Sota. Sí. Y quiero destacar lo siguiente, hace exactamente 2 años, un día como hoy, el día que falleció el ex gobernador, se reconfiguró el peronismo a nivel nacional. Digamos que fue una, sí, fecha bisagra en, sí, tal sentido, porque todos, tras su fallecimiento, apuntaban a él. Apuntaban a De la Sota como tal vez el socio de Cristina Fernández de Kirchner. Sí. Y finalmente fue Alberto Fernández quien resulta, sí, ser el presidente de la nación, ¿verdad? ¿Habría sido? Eso, bueno. No lo sabremos nunca. No, nunca. No. Bueno, vamos a la pausa y luego hablaremos de todo esto junto a ustedes del otro lado.
¿Sabías que Defensa del Consumidor está en Carlos Paz? Gracias a la gestión de la Defensoría del Pueblo, podés acercarte por cualquier reclamo a las oficinas de San Martín 555, de lunes a viernes, de 8 a 13 horas. No dejes que te pasen por alto. Defensoría del Pueblo de Villa Carlos Paz. Este invierno, usá la electricidad eficientemente. Recordá que la calefacción eléctrica no consume oxígeno, por lo que no necesitas ventilar la casa. Colocar burletes en puertas y ventanas te ayudará a mantener el calor. Calefacciona solo los lugares que estés utilizando y cerrá las puertas de los otros ambientes. Levantá las persianas de día para aprovechar el calor del sol y bajalas de noche para aumentar la aislación térmica. Ahorrar energía está en tu naturaleza. EPEC. Crecemos juntos. En Telecom seguimos invirtiendo en la mejor tecnología para brindar soluciones integrales que hagan plena la vida digital de las personas, los hogares, las empresas y las ciudades. Telecom Argentina. Reiniciaron las obras de gas en la ciudad. Se reanudaron las obras de redes domiciliarias de gas natural que habían sido suspendidas en el marco del decreto 190/2020 del Gobierno Nacional. Se trata de las etapas finales en los barrios Villa Independencia y Sol y Río. Acá tenemos 600 familias que potenciales que pueden conectarse al servicio de gas entre los dos barrios. Continuamos con las obras de gas. Estamos aquí en Sol y Río y Villa Independencia, un fluido tan importante y que mejora definitivamente la calidad de vida de los vecinos. Esto es una fuerte inversión, una financiación que se hace con fondos específicos del Estado que se trasladan a Carlos Paz Gas a los efectos de continuar con una obra que es una proyección ya de los 24.500 metros lineales realizados, prácticamente 5.000 aquí, y luego continuar la obra en lo que es el canal, Las Rosas y Villa del Río. Completando así todos los sectores de estos barrios. Como así también se reforzarán otras zonas para garantizar la calidad del servicio. Gobierno de la Ciudad. Municipalidad de Villa Carlos Paz. El Consejo de Representantes comienza el nuevo periodo legislativo 2020-2021 con sesiones ordinarias todos los jueves a partir de las 18 horas. Recordamos que en el marco de la emergencia sanitaria, las sesiones se transmiten a través de las redes sociales oficiales para que todos los vecinos puedan seguirlas en vivo. Consejo de Representantes. Bien, volvemos al piso de Forum. Ya estamos aquí en el sitio de entrevistas para compartir junto con Andy lo que habíamos anticipado, que es la nota con Miguel Siciliano, hoy secretario de Gobierno de la Municipalidad de Córdoba. Exactamente, ya lo tenemos en contacto. Vamos a establecer el vínculo vía streaming con quien hoy es uno de los funcionarios con más actividad, también con más presencia mediática en la ciudad de Córdoba, porque lógicamente abarcar una estructura como el municipio de Córdoba en una territorialidad tan importante. La más grande del país. Sí, sin duda. Y además en un contexto tan particular requiere de la participación de los funcionarios del municipio, al menos los más categorizados, ¿verdad? Uh-huh. Siciliano, ¿cómo le va? Buenas noches. Andrés lo saluda. Buenas noches. ¿Cómo le va? Los saludos de aquí a ambos y a toda la gente que nos está mirando. ¿Cómo está? Muy bien. Bueno, Miguel, queríamos meternos en lo que
respecta hoy la ciudad de Córdoba en primera instancia, que es, digamos, su ámbito de competencia. Es muy difícil gestionar en medio de una pandemia que, por supuesto, no la tenía prevista nadie, y esto puede determinar, cambiar el rumbo definitivo de una gestión. Sí, claro que es difícil. La verdad que cuando el intendente Martín Zarzora y todo el equipo llegamos al municipio, nos encontramos en primer lugar con lo que nosotros denominamos la primera pandemia, que fue la crisis económica que esta ciudad tenía. Nos encontramos con una deuda superior a 30 mil millones de pesos. Imagínense que Córdoba tenía presupuestado, es decir, tenía estimado recaudar 50 mil millones de pesos. Digo estimado porque no recaudó eso. Pero sobre esos 50 mil millones de pesos se debían 30 mil, es decir, debíamos casi el 70% del presupuesto. Esta era la deuda del municipio. Claro. A esto, sumado a la deuda administrativa, la deuda informática, la deuda de modernización, esta es una ciudad que se manejaba papel, que no había sistema informatizado, que no había firma digital, que no había expediente digital. Bueno, se le sumó lo que todos sabemos y lo que hacía referencia a vos, Andy, que tiene que ver con la pandemia que azotó el mundo, que hizo que la recaudación se desplomara, que hizo que tengamos que focalizarnos en otras actividades que, si bien para el municipio son esenciales como la salud, en este contexto cobra una realidad totalmente distinta y una dinámica distinta. Claro. Y sí, sin duda que es muy difícil gestionar en estas condiciones, por supuesto. Miguel, ¿qué tal? Santiago te saluda. Da la sensación, quienes observamos desde afuera, en el devenir del día a día de la Municipalidad de Córdoba, que esta gestión se propuso transformar a Córdoba desde toda su circulación, hacer, salvando las diferencias, la Ámsterdam de la Argentina, ¿no? Digo, da la sensación de que quieren que el transporte público tenga su protagonismo, pero no tanto, que los autos dejen de tener protagonismo y que la ciudad sea una ciudad más caminable, más para andar en bici. ¿Es un eje de esta gestión? Sí, claro. Cuando hace algunos años un intendente le anunciaba a su comunidad que le quitaba espacio a la vereda para hacer más ancha la avenida, hace algunos años eso era una buena noticia. Pero el mundo cambió. Claro. Hoy la buena noticia es cuando un intendente se anima a quitarle espacio a la calle para regalarle ese espacio a los peatones, a los medios de movilidad más sustentables, a la bicicleta, que la gente pueda disfrutar del espacio público. De hecho, Zarzora en 8 meses ha generado ya 3 conceptos de supermanzana: la supermanzana de la Plaza de la Intendencia y Paseo Sobremonte, que está unida a la supermanzana del Mercado Norte, que hemos recuperado nuestro mercado, hemos sacado mesas a la calle, lo hemos llenado de arte. Y además a la supermanzana de lo que denominamos el casco histórico. Hoy, hasta hace días, por nuestra catedral, por nuestro cabildo, por nuestra historia, con más de 500 años de historia que tenían muchos lugares, allí pasaba el colectivo. Estaba lleno de contaminación visual, sonora, el colectivo. Cuando los lugares del mundo van hacia otra cosa, los lugares del mundo que tienen esto, que tiene Córdoba, como los cascos históricos, los museos, la catedral, el cabildo, disfrutan de esto, presumen de esto. Claro. Y como vos bien planteas, Santiago, la idea del intendente fue esta, fue empezar a ser una ciudad más pensada para el vecino, para la familia, para la bici, para la gente, que para los autos o los colectivos, ¿sí? Bien. Siciliano, ahora con esta baja en la circulación por la pandemia y porque no hay colectivos interurbanos, los cordobeses, siento yo, porque yo trabajo todos los días en Córdoba, pero vivo en el interior, que empiezan a darse cuenta de lo importante que es la sinergia que provoca la interacción de las ciudades que, digamos, componen el Gran Córdoba o que pertenecen a la cercanía del interior, ¿verdad? Desde el punto de vista económico, fundamentalmente, ¿no? Sí, claro. Pensar en ciudades pensadas en sí mismas es un concepto anacrónico, es un concepto viejo. Claramente, cuando uno piensa a la ciudad, la tiene que pensar con su área metropolitana. Claro. Porque además conviven muchos servicios, la recolección de residuos, los transportes públicos,
también el área de esparcimiento, el área verde por habitante, los metros cuadrados, la cultura. Digo, hoy pensar en Córdoba, cuando vos pensás en su área metropolitana y ves Saldán, Villa Allende, Mendiolaza, uh-huh. Digo, son ciudades que las divide una calle de Córdoba, Malvinas Argentinas. Entonces, lo que estamos trabajando es el concepto de área metropolitana. Primero, para economizar y optimizar recursos. Sí. Y por otro lado, para hacer más aprovechables ciertas cuestiones que nos vinculan en ciudades vecinas, que la realidad de los vecinos es la misma. Por eso coincido, hay que trabajar las ciudades de manera metropolitana, de manera conjunta, sí, claro. En eso también, en ese corte de pensamiento también está esto que decía Schiaretti, que pensó en un momento en un segundo anillo de circunvalación, claro. ¿No? Que pueda de alguna manera unir todas las ciudades. Claro, incluso algunos ya todavía cierta falta de criterio, porque falta un montón de estructura, pensaron en un tren metropolitano que pudiera unir al menos la vinculación de sí. las localidades como Carlos Paz con Córdoba. ¿Falta mucho para el ferro urbano que se prometió en la ciudad de Córdoba? No, Andy, gracias a Dios estamos trabajando conjuntamente con el área de transporte del gobierno nacional, con la provincia y con el área municipal de transporte para tener más temprano que tarde el ferro urbano, y pese a que la pandemia ha trastocado toda la realidad económica, la macro y la micro, en poco tiempo vamos a tener un nuevo sistema de movilidad que va a ser el ferro urbano, que no solamente va a ser el único sistema nuevo de movilidad. Digo, el ferro urbano se va a sumar al sistema de transporte público de colectivos, al de taxis y remis que ya tenemos, pero hay otro sistema sumado al ferro urbano que tiene que ver con el concepto de bicicleta como medio de movilidad. Mira, el último intendente que hizo bicisendas en serio fue Rubén Américo Martí. Fue el último intendente que en Córdoba hizo bicisendas en serio. ¿Pero por qué se llamaban bicisendas? Porque no iban a ningún lado. El objetivo de esas bicisendas eran tener esparcimiento en la bicicleta. Claro. Ahora, cuando vos empezás a ir, como unimos, por ejemplo, ya San Vicente con el casco central, y cuando vos empezás a pensar a la bicicleta como medio de movilidad, ya no tenés bicisendas, tenés ciclovías. Claro. La ciclovía es pensar a la bicicleta como un medio de movilidad. Entonces, sí. El ferro urbano, la bicicleta, sumado al colectivo, a los taxis y remis, van a ser distintas maneras que va a tener el ciudadano de Córdoba para que deje el auto y para que se suba a alguno de estos medios de movilidad, ojalá sea la bicicleta, para poder empezar a transformar la calidad de vida de las personas y la manera de transportarse. Bien, Siciliano, lo llevo al ámbito político y la sí. realidad del peronismo. Pensado hoy a 2 años de la muerte de José Manuel de la Sota, y Andy hacía una pregunta al inicio del programa, que es, ¿sigue existiendo el delazotismo dentro de este conjunto de fuerzas muchas veces variopinto que es el peronismo? Sí, claro. A ver, yo creo que existe el peronismo. Y creo que el peronismo cordobés tiene otra característica, que se ha mostrado como un partido de gestión. De hecho, nuestro gobernador Schiaretti, el ex gobernador de la Sota, a quien hoy recordamos después de su trágica partida y que nos duele muchísimo a todos los que los conocimos a José, el peronismo se ha transformado en un partido de gestión. Porque, de hecho, muchos funcionarios de nuestros gobiernos provinciales o municipales no pertenecen al peronismo. Ahora, claro que ese proyecto que representaba José y que nos incluía a muchos de nosotros sigue vigente en muchos de nosotros. Ahora, yo creo que nosotros caminamos, después de tantos años de haber sido un partido que nos tocó gestionar, nos encaminamos a lo que ya venimos construyendo hace mucho tiempo, que encabeza el gobernador Schiaretti, que en la capital encabeza el intendente Yallora, que tiene que ver con la unidad de un partido que entiende que la gente no nos está pidiendo divisiones o internas partidarias, sino que la gente nos está pidiendo principalmente soluciones. Y cuando uno tiene la responsabilidad de gobernar, en este caso una ciudad como Córdoba, la interna, el partidismo, es lo que menos importa. Lo que importa es lograr generar un gran equipo que empiece a devolverle de una vez por todas en esta ciudad de Córdoba al vecino lo que pague en tasas. Y cuando el vecino muchas veces
digo, yo siento que la gente no agradece lo que estamos haciendo en el río Suquía, o que estamos limpiando basurales, o que estamos arreglando los cordones, o que estamos iluminando un sector público. Y uno dice, che, pero esa es la tarea del municipio. Lo que pasa es que ha estado tan baja la actividad municipal en esta ciudad durante tantos años, que lo que debería ser natural, como limpiar un baldío, como cortar un césped, como recuperar nuestro río, la gente lo valora porque no se ha hecho muchos años. Y yo creo que la función que hoy tiene el peronismo es la de gobernar, es la de cambiarle la vida a los vecinos de esta ciudad que hace muchos años que la pasan mal y que viven mal. Bien, sigo dentro del peronismo, pero también le pregunto, e insisto, sobre el del azotismo, porque De la Sota, hace dos años antes de su muerte, estaba no solamente haciendo un proyecto de programa de televisión que se iba a llamar Puentes, sino que además estaba gestionando puentes entre diferentes estructuras del peronismo que estaban atomizadas, justamente, y era el propósito, junto con otros dirigentes peronistas en el país, de pensar en el 2019 con esa estructura. Ahora, faltó, y le pregunto, Siciliano, que este puente se ha atravesado por Schiaretti en los últimos meses. Digo, siempre se ha mostrado distante, a veces equidistante, con el gobierno nacional que está actualmente, ¿verdad? Sí, yo la verdad que siento que el gobernador Schiaretti no se muestra ni distante, ni con un gobierno, ni con otro. Digo, Schiaretti es Córdoba. Schiaretti trabaja para que a Córdoba le vaya bien. Yarzola trabaja para que a Córdoba le vaya bien. Digo, yo entiendo tu pregunta y no quiero esquivarla, pero la verdad es que cuando uno tiene la responsabilidad de gobernar, lo primero que tiene que discutir son los intereses de las personas para las cuales gobierna, porque nosotros representamos a gente que necesita que le cambiemos sus realidades. Por lo tanto, los gobernantes priorizan o deben que priorizar siempre a su ciudad, a su provincia, digo, a sus administrados, por llamarle así. Y yo creo que en esto es que Schiaretti siempre, bueno, por algo la gente lo eligió al gringo en su último mandato con un récord histórico en cantidad de votos sacados, porque fue un gobernador que entendió que Córdoba necesitaba la circunvalación, necesitaba las obras de gas, necesitaba la cloaca, necesitaba la conectividad, necesitaba llevar a cada pueblo del interior tanta obra pública como se llevó. Yo creo que la gente empieza a necesitar que nosotros los dirigentes políticos nos ocupemos, gobierne quien gobierne en la nación, en la provincia, en la ciudad, que dejemos de discutir internas partidarias. La gente necesita que nosotros discutamos acciones de gestión, que le cambiemos la vida y que no dependa cuál es el presidente, cuál es el gobernador o cuál es el intendente para que una ciudad, para que un pueblo, para que una provincia funcione, camine, evolucione. Y creo que esto, creo que Schiaretti es una de las personas que mejor representa el republicanismo cordobés, a lo republicano, a lo participativo, y que defiende al pueblo de Córdoba. Y en este sentido, ¿cómo voy a desconocer que Schiaretti es un gran peronista? Pero siempre ha priorizado los intereses de sus vecinos. Bien. Y esto es lo que yo le valoro al gringo, ¿no? En esa misma tónica de la pregunta que hacía Andy recién, le quería consultar a Siciliano si el peronismo de Córdoba, pensando en 2021, debe sostener esta actitud de, bueno, además tiene que defender bancas, ¿no? A nivel nacional. Pero digo, ¿debe sostener la lista de Córdoba, del peronismo de Córdoba? ¿O dentro de las negociaciones siempre está esa posibilidad de hacer una lista peronista única junto con el gobierno nacional y de esta manera, conseguir cosas para la provincia quizás, lo cual no estaría mal? La verdad que yo creo que la unidad siempre es el camino, el mejor camino, donde la interna no se anteponga a la realidad de las ciudades. Pero vuelvo a repetirles. Cuando uno gobierna, tiene como principal responsabilidad solucionarle la vida a la gente que vive en la ciudad que uno gobierna. Y yo soy un convencido que el intendente Martín Yardora y el gobernador Schiaretti van a trabajar siempre para que a Córdoba le vaya bien. Y en este proyecto estamos, por eso estamos logrando ya Schiaretti con la gestión de José Manuel, la gestión de Schiaretti, han logrado poner a Córdoba en otro lugar. Y de a poco, esta ciudad con el intendente Martín Yardora está empezando
a volver a estar de donde nunca debió haberse ido, y muy de a poco está empezando a recuperar sus espacios públicos, está empezando a recuperar sus plazas, estamos con el plan de bacheo, y me parece que este es el foco que debemos tener y no perderlo, ¿no? Bien. La última, Siciliano, y lo vuelvo a trasladar al ámbito de él, de la Municipalidad de Córdoba. Otra de las cosas que ha caracterizado a esta gestión son los chalecos celestes, ¿no? Sí. Estas cooperativas de trabajadores que ya suman más de 1.500 personas, servidores urbanos que se llama, a los cuales el municipio ha destinado una suma importante de dinero porque lógicamente hacen un trabajo importante. Ahora, y pregunto, Siciliano, ¿esto no se podía hacer con la planta municipal? ¿Se necesita más gente? ¿La planta municipal no tenía la capacidad? Digo, ¿por qué se tuvo que recurrir a este formato de trabajo? En realidad, yo siempre respondo con la misma respuesta cuando me hacen esta pregunta. ¿Vos sabés, Andy, hace cuánto que existe el... porque es un programa social, en realidad. Sí. ¿Hace cuánto que existe en la ciudad de Córdoba el programa Servidores Urbanos? Desde el año 2007. ¿Sabes cuántos servidores urbanos había cuando asumimos la gestión el 10 de diciembre? 1.100. Bien. Lo que yo me pregunto es dónde estaban, porque no se veían. Claro. No es que la gestión de Ardora inventó estos chalecos celestes que vos le llamas. Bien. No, la gestión de Ardora inventó el chaleco celeste. ¿Por qué? Porque el chaleco celeste permite detectarlos, permite verlos, permite ver si están trabajando, le da identidad. Ahora es un programa social que existe desde el 2007, en donde el Estado ayuda a sectores carenciados, incorporándolo a lo laboral, a cambio de 4 horas de trabajo. Es un programa que le da 10.000 pesos al trabajador o a la trabajadora por 4 horas de trabajo diarios a través de cooperativas, que existe, te repito, desde el 2007. Bien. A cambio de esta ayuda social, ese trabajador o trabajadora hace durante 4 horas al día un trabajo que es recuperar el río, arreglar una plaza, limpiar un eco, que le devuelve la dignidad y que nos permite nosotros ir avanzando con Córdoba. Bien. Pero ¿por qué hoy se ven y antes no se veían? ¿Por qué antes había 1.100 trabajadores y trabajadoras urbanas que nadie sabía que existían? Y en 8 meses de gestión ya todos saben que ellos existen y que trabajan, y además lo bien que lo hacen. Existen porque trabajan, existen porque están cumpliendo un rol que es fundamental para esta ciudad. Pero te vuelvo a repetir, el programa viene del 2007, lleva 13 años en esta ciudad y hace 6 meses que nos dimos cuenta que están, ¿no? Siciliano, le agradecemos el contacto, ha sido muy atento. No, yo le agradezco siempre la invitación, aprovecho para saludarlos a ustedes y a toda la gente que nos está mirando. Gracias. Gracias por acompañarnos. Bien, ahí estaba el funcionario de la Municipalidad de Córdoba, puntualizando cosas interesantes, más allá de los ejes de la gestión que está llevando a cabo Martín Yarlora, con conceptos puntuales respecto al del azotismo, que él considera sigue existiendo, que hay funcionarios que se identifican todavía con esa rama, son de esa escuela, sí. Claro, y se manifiestan de esa manera también. Así es. Bueno, Andy, vamos a darle paso a la segunda entrevista que va a ser con Emilio Diosa, pero eso va a ser luego de la pausa. Quédense, que ya venimos. Thank you.
transporte público. En el marco de la declaración de emergencia del transporte público de pasajeros establecida por el Consejo de Representantes y la caducidad del contrato de concesión a la empresa Transporte Autobuses Santa Fe SRL, el intendente Daniel Gómez Gesteira anunció la autorización a las empresas Emprendimientos SRL, Fonobús y Carcor SRL para la prestación excepcional y precaria del servicio del transporte público de pasajeros a partir del 19 de septiembre. Primero el vecino, el servicio, pero también hay trabajadores que realizaban la actividad de chofer, entre otros, y que tienen que ver una situación muy compleja, porque son choferes de Carlos Paz, con familias de Carlos Paz, y esa variable era una cuestión que debíamos analizar e intentar contener a los efectos también de que esto sea una situación o una resolución completa. Gobierno de la Ciudad, Municipalidad de Villa Carlos Paz. ¿Sabías que Defensa del Consumidor está en Carlos Paz? Gracias a la gestión de la Defensoría del Pueblo, podés acercarte por cualquier reclamo a las oficinas de San Martín 555, de lunes a viernes, de 8 a 13 horas. No dejes que te pasen por alto. Defensoría del Pueblo de Villa Carlos Paz. Este invierno, usá la electricidad eficientemente. Recordá que la calefacción eléctrica no consume oxígeno, por lo que no necesitas ventilar la casa. Colocar burletes en puertas y ventanas te ayudará a mantener el calor. Calefacciona solo los lugares que estés utilizando y cerrá las puertas de los otros ambientes. Levantá las persianas de día para aprovechar el calor del sol y bajalas de noche para aumentar la aislación térmica. Ahorrar energía está en tu naturaleza. EPEC. Crecemos juntos. En Telecom seguimos invirtiendo en la mejor tecnología para brindar soluciones integrales que hagan plena la vida digital de las personas, los hogares, las empresas y las ciudades. Telecom Argentina. El Consejo de Representantes comienza el nuevo periodo legislativo 2020-2021 con sesiones ordinarias todos los jueves a partir de las 18 horas. Recordamos que en el marco de la emergencia sanitaria, las sesiones se transmiten a través de las redes sociales oficiales para que todos los vecinos puedan seguirlas en vivo. Consejo de Representantes. En esta edición de Fórum estamos en vivo 21 a 36 y ya lo tenemos conectado, sí. O al menos estamos en ese intento con el médico, el doctor Emilio Llosa, quien es representante dirigente de Carlos Paz Despierta, a quien ya lo saludamos en segundos nomás. Emilio, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Santi, hola Dani, ¿cómo andan? Bien, ¿me bien. Escucha? Sí, te escuchamos y te vemos bien, perfecto. Ahí está, te escuchamos y te vemos. Emilio, bueno, te han aprobado, leímos ayer en tus redes sociales, esta beca para poder realizar este trabajo que vos en su momento habías anunciado y que, paréntesis valioso, fuiste muy criticado también por ciertos sectores de la sociedad, sobre todo los privados, no los políticos, para estudiar si había coronavirus o no en el lago dentro de las tantas cosas que se pueden encontrar en el agua del lago, sí. San Roque, ¿no? Bueno, te ha salido esta beca, vas a empezar a trabajar en esta situación. Emilio, contanos un poco cómo es el proceso de aquí en adelante. Bueno, la verdad que primero que nada contarles que sí, que fue muy
polémica, como suelen ser a veces los trabajos de investigación que a veces tocan algunos intereses, me parece que es importante resaltar que en este caso la beca que me dan es una beca que tiene que ver con muchas empresas privadas grandes de la Argentina que apuestan a la salud pública y a políticas públicas de Estado que tengan que ver con la salud ambiental particularmente, y eso para mí, la verdad que fue una alegría muy grande después de que tanto el gobierno de Carlos Paz como algunos sectores de la ciudad leyeron este trabajo de investigación como un atentado al turismo o un atentado a la ciudad, ¿no? Y bueno, me parece que lejos de ser eso, esta posibilidad de investigar lo que sucede en las aguas del lago San Roque respecto, entre otras cosas, del coronavirus, creo que es muy importante para la ciudad, sobre todo en este momento, no muy oportuno. Emilio. En un momento que... Sí. ¿Cuál es la hipótesis que en la que vos fundamentás este estudio y por el que has solicitado financiamiento? Básicamente estoy replicando trabajos de investigación que se han hecho en distintos lugares del mundo, que comenzaron en Barcelona, luego en Países Bajos y después en Estados Unidos, con respecto a la pesquisa del coronavirus en aguas residuales. Ellos en general tienen, los países europeos, un 100% de cobertura cloacal. Nosotros, tristemente, en la ciudad solo tenemos un 30% y en la cuenca mucho menos. Bueno, ustedes lo han expresado muchísimas veces, creo que han entrevistado a gente que puede dar cuenta de esta situación, de este déficit que tenemos en nuestra ciudad y en nuestra región. Y lo que se ha demostrado es que el coronavirus es excretado por vía intestinal y luego, por supuesto, pasa a aguas residuales. Lo que nos sucede a nosotros es que al no tener una cobertura cloacal del 100%, esas aguas residuales van a parar a los arroyos, y también al lago, por supuesto, ¿no? Emilio, esto a la vez de demostrar esta situación que vos decís que se termina derivando de los domicilios vía las excretaciones en el agua, puede demostrar además, como pasó en otros casos, que hay una cantidad mayor de la detectada de casos. ¿Puede servir también para contribuir con la detección de la pandemia? Fundamentalmente es para eso, Santi. Esto, lejos de ser un alarmismo respecto de encontrar coronavirus en el agua del lago, en el agua de los ríos, es muy importante para determinar la existencia de casos aguas arriba. Esto implica un monitoreo que, como el coronavirus en general produce, digamos, muy pocos síntomas en la mayoría de las personas, o incluso hay mucha gente que transita la enfermedad de manera asintomática, detectarlo en las aguas residuales de las cloacas o en el agua que va a parar a los balnearios y al lago es muy importante para poder anticiparse a brotes en diferentes lugares de la ciudad o en diferentes lugares de la región, tanto de los arroyos que vienen de la zona norte como del oeste, ¿no es cierto? O sea, lo que es Tanti, en la zona norte de Cosquín, toda la cuenca alta, digamos, y también desde la cuenca sur. Bien, lo llevo a lo político, Diosa, desde el punto de vista sanitario que estamos afrontando los carlospacenses, aprovechando su profesión. La pregunta sería, porque la estoy elaborando, ¿estamos llevando adelante sanitariamente políticas adecuadas en Carlos Paz? En función de lo que está sucediendo, de lo que vemos, de los casos que nos enteramos a diario. Y desde el municipio señalan que no hay circulación comunitaria. La verdad es que justamente lo que se sabe en el mundo es que el hisopado y el monitoreo a través del hisopado es verdaderamente escaso, es pobre en el sentido de la detección epidemiológica de un virus que en el 80% de las personas transita de modo asintomático. Por lo cual, no es que, digamos, la ciudad nuestra sea una excepción en ese sentido, sino que la norma es que se escapan muchísima cantidad de casos que no pueden ser detectados porque la gente no consulta, porque no tiene síntomas, o bien porque los síntomas son muy leves. Entonces, acá la cuestión es complementar todas
las posibilidades dentro de un sistema de salud quebrado como es el de la Argentina y el del resto del mundo. También hay que ser honesto en el sentido de que el sistema de salud público de la ciudad claramente no está preparado para afrontar esto. No tenemos camas de terapia intensiva en Carlos Paz, lo que sinceramente a mí me parece una vergüenza, que tengamos que depender de un hospital Domingo Funes en el cual hay 5 respiradores disponibles, ¿no? Desgraciadamente, creo que el coronavirus ha venido a, de alguna manera, hacernos replantear políticas públicas que tienen que ver con la salud, y esto no es para echarle la culpa a ningún gobierno, porque realmente es una situación muy grave, pero creo que todos los aportes que se puedan hacer son importantes a nivel epidemiológico. Todo el conocimiento que se pueda generar respecto de esta pandemia es, creo que es bienvenido, y en ese sentido me parece muy desacertada las apreciaciones que se hicieron dentro del Consejo de Representantes de la Ciudad, diciendo que este trabajo de investigación era inoportuno, que realmente me tenía que llamar a silencio. Me pareció que el gobierno sinceramente fue muy irresponsable respecto de eso, y me alegra que empresas privadas grandes de Argentina apuesten a este tipo de investigaciones para poder aportar más luz sobre este caso, ¿no? Emilio, te voy a hacer una consulta con respecto a publicaciones que vi, tanto tuyas como de Daniel Rivetti, en los últimos días. ¿Ustedes se sienten perseguidos por el gobierno de Carlos Paz Unido? Claramente el gobierno de Carlos Paz Unido está intentando pegarnos a sus enemigos políticos de siempre, de toda la vida. Creo que aparte de eso tenemos una situación en el Consejo de Representantes en la cual hay una sola voz, que es la del oficialismo, que aparentemente hace todo bien y aparentemente se le ocurren todas las ideas primero y las mejores ideas. Yo creo que eso es un empobrecimiento tremendo de la democracia. Me parece que Carlos Paz está vivenciando el desgaste de un gobierno que ya hace 10 años que está en la ciudad y que realmente muestra una debilidad enorme a pesar de tener el poder político. Y me parece que, es parte de la política nuestra, particularmente, poder pararnos ante ese poder político y demostrar que tenemos un respaldo de los ciudadanos que nos votaron y tenemos que ser responsables respecto de esa gente que confió en nosotros, ¿no? Bien. Emilio, ¿cuál es la situación hoy de Carlos Paz? Despierta pensando en 2021. ¿Vos podrías ser un candidato a defensor del pueblo? No, en absoluto. Estamos convocando justamente una Defensoría del Pueblo abierta. Ya tenemos más de 60 inscritos, vecinos de distintos, distintas instituciones, independientes, que generan proyectos, estamos presentando proyectos particulares, algunos que se quieren presentar como candidatos a Defensor del Pueblo. La idea es realmente apostar a una Defensoría del Pueblo abierta, independiente, y que sea el pueblo que defienda los intereses de los vecinos y no los intereses del gobierno. Me parece que eso es fundamental para que la figura de la Defensoría del Pueblo pueda dar cuenta de que los 15 millones de pesos que se destinan cada año a esa institución puedan realmente verse reflejados en los intereses de los vecinos y no en los intereses partidarios del gobierno. ¿Hoy el Defensor del Pueblo hoy defiende los intereses del gobierno? Me parece que no defiende, desgraciadamente me parece que el Defensor del Pueblo actual no defiende los intereses de nadie. Sinceramente, hoy también lo decía en otro programa periodístico, realmente me ha desilusionado muchísimo la gestión de la Defensoría del Pueblo, en el sentido de que hay problemas mayúsculos en la ciudad y la Defensoría del Pueblo ha estado ausente. Sinceramente pienso de que el no hacer es una forma de defender los intereses del gobierno. Bien, por último, ahora sí, ¿la concejal Lenzi ya la consideran como parte del oficialismo o, digamos, dentro de los concejales que conforman la oposición la siguen teniendo de su lado? Me parece que es una cuestión más legislativa. Yo respeto mucho a la oposición y al grupo de gente que está junto a Daniel Rivetti trabajando para que de alguna manera haya una pluralidad de voces en el poder legislativo, pero desgraciadamente las actitudes que he visto por parte de la concejal Antela Lenzi han sido sencillamente difíciles de interpretar desde el lugar en el cual ha representado a un montón de vecinos que no votaron al gobierno de Carlos Unido, y me parece que espero sinceramente que reflexione sobre cuál es su lugar
en el gobierno actual y en su lugar en el poder legislativo, ¿no? Bien. Bien. Emilio, muchísimas gracias por este contacto. Seguramente estaremos hablando más adelante. Muchísimas gracias a ustedes, Santi. Gracias, Andy. Bien, ahí estaba. Emilio Llosa, dirigente de Carlos Paz de Pietro. Con algunos problemas de sonido que teníamos, ¿no? Exactamente, eso íbamos a aclarar. Cuestiones del streaming, muchas veces claro. Vinculadas a la señal. ¿Te acuerdas cuando veíamos telefonía celular, hace muchos años? Wifi. No sé si vos te acordás, pero hace muchos años veíamos partidos de fútbol de algunos lugares. Por ejemplo, la selección jugaba en un amistoso en la India. Sí. Transmitía, por ejemplo, Canal 12. Y te ponía problemas técnicos de origen, sí, ¿viste? Sí, ¿te acordás? Bueno, algo así similar es lo que nos pasa ahora, a veces con el streaming, ¿eh? En esta nueva normalidad que tenemos que afrontar. Así es. Bueno, punto final de esta edición de Forum. Sí. Nos vamos a encontrar el martes que viene a las 21 horas aquí en vivo con esta nueva normalidad, en definitiva, para sí. Acompañarlos aquí a través de la pantalla de Canal 2 de Carlos Paz Televisión y también, como hacemos, a través de nuestras vías de streaming. Gracias por estar del otro lado. Nos reencontramos Adiós. La semana que viene. Bueno. Quería darle tiempo que...